¿Quieres a Locke? ¿Quién, yo? El pase élite o diamantes. ¡Ya nos exhibiste! Pues mi amigo, acá te enseño mi página web www.somagamer.xyz. ¡Sí! Donde te enseño algunos trucos de cómo conseguir diamantes muy fácilmente, libre de baneos. Ahora sí viene lo chido, mi amigo, y sobre todo con la mejor seguridad. Así es de que somagamer.xyz. Link en la descripción. ¡Qué buen servicio! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente para acá les saluda su amigo Soma Gamer en un nuevo video, y para acá en esta ocasión, mi amigo Somero, te vengo a despejar de algunas dudas, trayéndote para acá lo que son algunas novedades, algunas cosas que estarán viniendo, y por supuesto, mi amigo, acá en compañía de tu amigo Soma Gamer. Bueno, mi amigo, antes que nada te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones, muy importante, activa esa donde dice todas, mi amigo, porque si no la activas, nunca te llegarán mis notificaciones. Bueno, mi amigo, pues tenemos por acá lo que es esta camisa horrible que dice por bulla 10 veces, y vas a ver cómo es que se logra observar directamente a la bestia. Vean por acá, dice last shoot o último golpe, último tiro o algo así. Bueno, mi amigo, pues tal vez dirás que es horrible, que esto y lo otro, pero tal vez en un futuro se vuelva exclusivo o algo así. Ya sabes de que, bueno, las cosas van tomando un poquito de valor conforme a la antigüedad. Aunque acá en Free Fire ya nada es exclusivo. Algo así como tu corazón, pues prácticamente en los sentimientos de ella, pues prácticamente. Ja, no, mala onda, mi amigo. Pues tenemos por acá lo que será el aviso de el mantenimiento del servidor avanzado, mi amigo. Si no has ido a ver mis últimos videos, pues ve a verlos. Ahí te hablo detalladamente sobre este evento que tendrá, bueno, aquí nos da algunos horarios en GMT, pues está un poquito difícil entenderle, por eso te dejo por acá abajito mi página web donde te explico los horarios, mi amigo, detenidamente, país por país: México, Guatemala, Perú, Ecuador, Panamá, etcétera, mi amigo, desde qué hora hasta qué hora inicia. Pues puedes ir a chequearlo, por acá abajito te lo dejo. Además te explico todo lo que estará viniendo sobre la operación de Cronos, lo que son los regalos que estarán viniendo también, mi amigo, porque tendremos algunos regalos. Sin embargo, todo apunta, mi amigo, a que no tendremos nada con respecto a lo que es Navidad. Yo creo que no va a haber nieve, no va a haber nada de eso. Esperemos que esté mal, que esté equivocado, mi amigo. Pues como te vuelvo a repetir, la verdad esto está bastante cardíaco con respecto a eso. Ahora en estos momentos te voy a hablar, mi amigo Somero, pues sobre los premios que estarán llegando con respecto al nuevo evento denominado Cronos. Como tú sabes, pues cuéntame por acá abajo en los comentarios si tú ya tienes todas las partes de lo que es, bueno, pues de las partes de Cristiano Ronaldo para poder escribir aquí la palabra y darle a confirmar, mi amigo. Pues yo ya lo tengo por ahí, de hecho ya lo mandé, así es de que si no lo has completado, por favor, mi amigo, deja aquí abajito qué pieza quieres, y si tienes la pieza de en medio, deja por acá el código, mi amigo, no se te quita nada, deja tu código aquí abajo y alguien más lo va a utilizar, y la persona que lo utilice, mi amigo, regrese y ponga el código nuevo que le generó. De esa manera nosotros nos ayudamos por acá porque somos amigos. Aquí hay un código, aquí hay otro código, si quieres usarlo pausa un poco el video. Vamos a poner por acá otro código para poder apoyar a toda la comunidad. Aquí está el otro código. Ponle pausa al video por si no lo lograste ver bien, mi amigo. Acá tenemos otro código. Ok. Bueno, mi amigo, ya te desbloqueé todos los códigos ahí. El de en medio lamentablemente no lo puedo dar porque ya lo di demasiadas veces. Utilicé 5 cuentas, mi amigo, para dar códigos el día de hoy y desde ayer, pues. Ahora vamos, mi amigo, con la información. Ahorita te voy a mostrar por acá todos los premios que estarán dando con respecto a esta nueva actualización de Cronos. Vámonos para allá. Bueno, pues mi amigo, y si no le crees, pues ahí a mis horarios, pues para acá te muestro lo que es el tweet de Garena Free Fire en su cuenta oficial, donde nos dice que el horario de el mantenimiento iniciará desde las 10 pm hasta las 6 y 10 de la mañana en horario de México, mi amigo. Servidor en mantenimiento, anuncio importante. Recuerda, mi amigo, que si tú no estás dentro del juego, pues cuando tú intentes ingresar, no te va a dejar entrar. Ahora, si no, si ya estás dentro del juego, pues supuestamente vas a terminar la partida y hasta que la termines te saca el juego. Bueno, yo que sepa, no te deja jugar para nada. Ahora bien, tenemos por acá lo que es la liberación de este póster que estás observando por acá en pantalla, donde podemos observar al señor Cristiano Ronaldo. Bueno, yo no le hallo mucho parecido, pero ustedes podrán juzgar acá abajo en los comentarios. Por favor, cuéntenme qué tanto creen ustedes
qué se parece a Cristiano o qué tanto no. Pues si te das cuenta, al fondo se ve lo que es un espacio futurista. También vemos por ahí lo que son algunos como alienígenas al lado izquierdo, que son como, bueno, pues valga la redundancia, alienígenas. Tienen la cara como iluminada, son tres personajes. Me imagino que va a meter extraterrestres o algo así, Garena, en esta nueva actualización. No sé qué es lo que va a pasar. Pero este evento va a ser opacado, mi amigo. Este va a estar opacando lo que es la Navidad, porque como te vuelvo a repetir, no va a haber temática de nada de Navidad. Yo siento que esto va a ser puro evento de Cronos, puro evento de Cristiano Ronaldo, porque imagínate la fortuna que tuvo que haber pagado Garena para que el señor Cristiano pues permitiera utilizar su figura. No es de que solamente la vas a utilizar y ya, listo. Supuestamente son como más o menos 20 millones la colaboración. Por ahí el canal de George lo denunció. Tomo ahí los créditos del amigo, le doy los créditos correspondientes. El canal de George, pues él comentó ahí en sus videos que son como 20 millones que pagó, algo así, Garena, de colaboración. Mi amigo, pues se supone que lo que son estas cuestiones, la primera es una skin de chica, luego un machete, una skin de MP5 y una moto de luz. Se supone que van a ser, según los moderadores de Indonesia, pues supuestamente van a ser totalmente gratuitos. Así de que esperemos que Garena nos los regale de repente cuando termine la actualización, pues del mantenimiento. Estamos observando también por acá una animación que se filtró también por ahí en el área de Tailandia, me parece. Y donde vemos lo que son los premios que se estarán... No, es de Brasil. Estos son los premios que se estarán dando totalmente gratis. Mi amigo, esta es una especie de token, una especie de algo futurista, viste por ahí al inicio un paracaídas. Tenemos, yo entiendo de que ese token, con ese token vas a poder desbloquear esta sartén de Crono, mi amigo. La verdad está bastante épico, se ve bastante bonito. Como te vuelvo a repetir, esto estaría bueno como para guardarlo para la colección, porque es una colaboración muy épica esta. No creo que regrese después, tendría que pagar Garena un montón de dinero. Tenemos lo que es esta moto de luz, que está bastante épica también, con temática de Cronos. Como te vuelvo a repetir, estos premios se supone que van a ser gratis en la región de Brasil. Esperemos que también para nuestra región sea... Garena no se pase de lanza, pues, y que nos lo regale también a nosotros. Vemos ahí esa tabla. Ahora bien, mi amigo, presten mucha atención, porque lo que es la skin ahí al fondo nos muestra algo pues bastante épico. Esa skin de arma que supuestamente va a ser también gratuita. Muy, muy, muy cool, mi amigo. Déjame por acá abajo en los comentarios qué es lo que crees de todo esto. Vean por acá. Se supone que así va a ser lo que es la interfaz. Pues ya prácticamente vean esos efectos que tiene a los lados, que dice Cronos. También en la parte de atrás tiene algo así como que un efecto como de cohete. Véanlo por acá. Me gusta la verdad. Si Garena lo regala, pues obviamente va a estar súper cool, porque como te vuelvo a repetir, después esto puede hacer que regrese, pero muy caro. Ya sabes qué es lo que sucede con Garena, regresa las cosas carísimas después. Pues aprovechemos el bug y consigámoslo. Cabe resaltar que también se muestran por acá algunas mochilas, esta especie de caja de loot en el centro, el machete y lo que es la MP5. Mi amigo, yo pienso que estas skins, bueno, este evento se estará desarrollando más o menos el 19 de diciembre, no va a ser directamente el día de mañana, porque aparte de eso, Garena le mandó un correo a todos los influencers en donde le dice, mi amigo, de que va a estar regresando todas las skins del Fact 4 para esta semana que viene. Bueno, la verdad está bastante épico, mi amigo, porque, estas skins a algunos les gustó. La verdad, esta está bastante cool. La primera también está bastante bonita. La del tigrillo me gusta. ¿Saben qué? La que no me gusta es la del Sakura de la noche. Es esa que tenía algo así como un abrigo como de peluche, dijo aquel, en la espalda. Mi amigo, todo esto va a estar bastante épico, va a estar bastante cool. La verdad, mi amigo, esperemos que trae la actualización, aparte de Bermuda remasterizado. Y te cuento también, mi amigo, de que se supone que se estarán viniendo los criminales ya pronto para este 2021. Entonces, mi amigo, a esperar por todas estas sorpresas. Ya sabes, soy Soma Gamer. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete, comparte y, lo más importante, deja tu like y comentario. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.